Salió muy bien el proyecto. Bueno, digamos que mi interés no es el mercadeo porque yo soy académica, pero obviamente pues si se tiene muy buen programa académico todos vendemos algo, va a atraer más gente, eso es cierto. Pero bueno, mi interés era como pensando desde lo macro y desde lo que yo veo que la universidad como tal puede hacer desde el service learning, que es un concepto que me parece muy bonito de cómo aplicar el conocimiento de lo que los estudiantes van adquiriendo al servicio de la comunidad, desde integrar las áreas del conocimiento en proyectos tan chéveres como es el carro solar, que ha traído estudiantes de distintos pregrados a trabajar en un solo objetivo, desde darle a los estudiantes la posibilidad de practicar el inglés en sus áreas. Empezamos a explorar cómo este grupo de jóvenes veía el programa de inglés en particular, que es el que a mí me interesa, pero que se aplica a todos los idiomas. Y estas son algunas de las ideas. ¿Qué se imaginaron que es el estudiante? Bueno, el estudiante es un estudiante que busca experiencias de aprendizaje. Es un estudiante que pronto ya está como muy cansado del libro y del profesor ahí parado y que quiere realmente vivir el idioma a través de experiencias. Entonces, este aprendizaje experiencial requiere de un profesor que genere y que cree experiencias de aprendizaje en el salón y por fuera del salón de clase, ¿sí? Es un estudiante, el que vamos a que estamos teniendo cada día más, es un estudiante que por el uso de las tecnologías puede de pronto comenzar a crear contenidos, ¿sí? Que de alguna manera se podrían empezar a almacenar en alguna plataforma, que estudiantes de otros niveles más básicos y de pronto, porque no del mismo nivel, podrían empezar también a utilizar. Es un estudiante que, como participa tanto en redes sociales, de pronto un ejemplo que se está usando y se está viendo mucho ahora en el mundo es Edmodo, que es una plataforma muy similar en su layout a Facebook y que ya algunos profesores en Estados Unidos lo usan mucho, pero que permite, además de esa interactividad como red social, montar contenidos, hacer foros, entonces de pronto ir un poquito más hacia allá. Y de pronto en algo que la universidad ya usa que sea fin interactiva, pero de pronto por qué no migrarlo a una comunidad mucho más ágil, no tan plana como interactiva. Pero entonces, tanto profesor como estudiante, colaborando juntos en una comunidad virtual donde compartan contenidos, donde hagan foros, donde de pronto se puedan montar incluso estos contenidos generados. Trabajando con la universidad en proyectos como el carro solar, ¿por qué no pensar en crear un proyecto en realidad aumentada? Porque sabemos que hay un grupo que acá en la universidad trabaja la realidad virtual, la realidad, ¿cierto? Helmut, sí, aquí Helmut Treft, por ejemplo, trabaja en realidad virtual y creo que también ya se está trabajando en el tema de realidad aumentada. Entonces, de pronto crear un proyecto en el que se creen hologramas, que lleguen y saluden al estudiante, que le propongan unas interacciones en el que el estudiante tenga que contestar, replicar situaciones del mundo real en el salón, en el que el restaurante, que comprando en la farmacia, yo qué sé, ¿sí? Entonces, generar esas situaciones. Y es un proyecto interdisciplinario que requeriría de ingenieros, de comunicadores, que de paso, mientras crean este proyecto, están practicando ellos mismos el idioma. Obviamente, ellos siguen pensando cosas que ya se están dando, pero que de pronto nos falta trabajar más en ello. Mayor movilidad estudiantil, la posibilidad de que hayan pares foráneos para que los estudiantes practiquen con estudiantes de otros lugares. Y les gusta mucho lo que ya dentro del programa de inglés adulto se viene dando, que es la incorporación de My English Lab, que es una plataforma que viene con la serie, el texto guía que usamos,
porque permite que los estudiantes a su propio ritmo, en su casa, practiquen contenidos que ven dentro del salón de clase. Entonces ellos piensan que el modelo actual que tenemos de presencialidad en el salón, más la posibilidad de practicar dentro de esas plataformas virtuales, es el modelo ideal para ellos. Ellos piensan que eso no debería cambiar, porque piensan que es importante que se mantenga ese contacto y esa interacción en el aula. Eso es lo que hablamos. ¿Alguien más del grupo? Ah, sí. Ellos sienten una gran necesidad por hablar de pronto lo que dentro de esta área hablamos de ESP, que es English for Specific Purposes, porque nosotros tenemos inglés general, pero ellos a veces en ciertos momentos sienten que necesitan tener conocimiento del scientific writing para poder escribir más papers, del inglés urbano, de la calle, del diario. Ellos hablaban mucho que del yo-yo, que del saludo, que el swing, que el flow. Entonces, que es importante que no solamente se les muestre ese inglés genérico, sino también el casual, el de todos los días. El rap, a ver, me quedan a rapear. Sí, ellos prepararon el rap. Eso es todo. No sé si tengo una pregunta. A mí se me ocurre, o sea, ahí cuando conectaban, porque si la universidad es esta universidad y la gente viene con ese interés en inglés científico, si pueden hacer alguna pasantía en alguno de los otros grupos, como el de Helmut o en otro grupo que esté trabajando con la idea de practicar su inglés en un contexto específico, no sé. Sí lo hay, pero son esfuerzos como muy aislados. Yo pienso que es otra cosa que se puede empezar a unificar, porque, y yo pienso que es un sentir no solamente mío o de idioma, sino que de todas las áreas. Que falta más trabajo en equipo de las distintas áreas y que nos podríamos complementar mucho más. Entonces, idiomas, trabajar más de la mano con relaciones internacionales, por decir algo, para a través de las escuelas también crear esos espacios para que los estudiantes hagan esos intercambios con grupos de investigación, porque sí sabemos que se da, pero de pronto no nos enteramos, no unimos fuerzas. Nos toca trabajar más en eso. Que de pronto hoy se alejan, que además han sido estudiantes de la universidad en el centro de idiomas y que hoy están experimentando con el tema de plataformas virtuales y múltiples plataformas virtuales que tienen además inundada toda la publicidad colombiana, pero que yo creo que ha ido ganando espacios importantes. Entonces yo no sé si en esa mirada a 10 años, yo lo digo porque cuando el profesor, ay, de venta se me fue el nombre, Gabriel Jaime, fue a trabajar todo el proceso de ventas, él lo primero que hizo fue inscribirse en una de esas plataformas que tienen muchísimas personas para mirar qué tenía esa plataforma que a la gente lo atraía tanto, y a él como estudiante, entonces él decía, no me interesa ni siquiera en el nivel en el cual estoy, es lo de menos, es decir, no me interesa ni siquiera seguir el curso, yo lo que quiero mirar detrás es qué tienen esas plataformas que ha generado tener como unas pequeñas comunidades más o menos de fidelidad y que hacen que en 2 años tengan tantos adeptos y tantas personas estén inscribiendo. Entonces yo quería preguntarte si como centro de idiomas, que lo veo ahí más como en términos de Blender Learning, si el grupo como tal se imaginó pensando en tener una oferta totalmente virtual o qué podían aprender de esos escenarios. No, yo pienso que el común denominador de, y yo me quedé callada pues porque obviamente me interesaba saber hacia dónde se veían ellos, y todos estuvieron de acuerdo en que esa combinación debía mantenerse. Y yo pienso que dentro de los objetivos, por lo menos a mediano plazo, como Idiomas EAFIT, también tenemos claro que no queremos volcarnos hacia la virtualidad, porque consideramos que nuestro producto como tal es basado en esa interactividad frente a frente, ese, sí, como person to person
esa relación de persona a persona que hemos mantenido durante casi 25 años. Pero sí queremos empezar obviamente a explorar el tema de la tecnología al servicio de la enseñanza de los idiomas. No nos visualizamos completamente como educación virtual, no. Y yo también debo confesar que en estos días empecé un curso de portugués en un sitio que se llama Memrise y me ha gustado, a pesar de que me declaro constructivista y que veo en esta plataforma muchas cosas de repetición y no me molesta. Pues como que yo le digo a los profesores míos, no, es que esa repetición así tan mecánica, eso así como que sin sentido no sirve y estoy matada repitiendo los sonidos que son nuevos para mí del portugués. Entonces veo que uno no debe ser completamente como radical en sus ideas y que habrá cosas que en determinados momentos le van a servir a ciertos estudiantes. Que dependiendo de la repetición, porque si uno, sí, por ejemplo, piensa en el baile, pues para poder volverse uno, o sea, para aprender a bailar tiene que bailar y bailar y bailar, ¿no? O sea, pero, y eso es repetición, pero es una repetición muy diferente a si yo aprendo es porque me memorizo las tablas de multiplicar. Que, exacto. Que si yo le digo a alguien, no, pues baile como quiera, nunca va a lograr bailar de alguna, sí, manera, ¿no? Espontáneo. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Pues es hablar un poco de lo presencial y lo virtual, porque siempre queda como ese tema, siempre sale como a flote. Es pensar de que lo virtual pues realmente no está amenazando lo presencial, ni lo canibaliza, ni rivaliza, ni nada de esas cosas. Si nosotros lo miramos desde el estudiante, yo pensaría pues, y lo que hemos podido evidenciar en varios años, es que el estudiante virtual es diferente al estudiante presencial. Y obligar a un estudiante que es presencial a que haga algo virtual, pues eso va al fracaso. Entonces se lo puede regalar, se lo puede dar gratis a las cosas, pero ese estudiante no va a funcionar en lo virtual, ¿cierto? Pero que también tengamos mente abierta de que hay personas que realmente están llegando más con el chip de la virtualidad que de la presencialidad. Entonces tampoco llegar y renunciar a pensar en que no, es que lo virtual no puede ser, no. Desde la óptica del estudiante, el estudiante virtual es diferente al presencial. Y en este momento tenemos de los dos. Y en el futuro seguramente habrán más, digamos, virtuales, presenciales. Pero la presencialidad, el estudiante presencial, pues el crecimiento, por ejemplo, para un centro de idiomas o para una universidad, el crecimiento de estudiantes presenciales pues no puede ser mucho, pues porque la capacidad de un campus físico ya está, digamos, al tope y no puede seguir creciendo en edificios, en terreno, etcétera. Entonces, pues seguramente a futuro habrán más estudiantes virtuales y la posibilidad de las universidades, los centros de idiomas, todo de poder crecer más en lo virtual, más, que en lo físico el crecimiento va a ser mucho más limitado. También está pues la combinación, pues el blended, entonces que haya presencial combinado con virtual, eso también. Pues de hecho, digamos que es lo que existe y hasta cuando se habla de un crédito académico, por ejemplo, de un componente en el aula y un componente fuera del aula, pues si uno tomara lo de fuera del aula, que es el doble de tiempo de lo que es en el aula, digamos, de Gustavo, una forma natural. Gustavo, cuando hablas de virtualidad, tal vez vale la pena escucharla como el posicionamiento, porque un curso en línea no quiere decir que es un curso virtual, ¿no? Entonces vale la pena, yo creo que como estar en la misma página de lo que es virtual. O sea, una cosa es, el blended para mí es que unas veces yo tomo un curso presencial que es completamente presencial. Un blended es que yo vengo a lo presencial y tengo unos componentes en línea, o que es un curso en línea, no necesariamente un curso en línea es un curso virtual. O sea, para mí la virtualidad quiere decir que yo tengo una personalidad en un espacio que es físico, pero esa es mi posición, ¿no? Entonces, no sé, me interesa como la posición de otras personas para entender ese concepto de virtualidad. Sí, o sea, lo que podríamos llegar y partir pues inclusive desde, diría yo, como desde una visión muy amplia y ya después como empezar a hacer como claridades, pues
podríamos llegar y decir virtual es todo lo que no es físico, ¿cierto? Que no implica un espacio físico, ¿cierto? Sino que existe una mediación tecnológica. Y en esa mediación tecnológica pues pueden existir, digamos, sincronía o asincronía. Entonces, que esté online, sincrónico, que se encuentran en una clase sincrónicamente, pero no están conectados en un mismo lugar, sino que por una plataforma como Adobe Connect o cualquier cosa de estas, pues se conectan o satelitalmente, lo que sea, o asincrónicamente, en donde pues simplemente están compartiendo un espacio de un aula virtual, pero en donde el estudiante puede interactuar con los demás y con el mismo profesor, digamos, de forma sincrónica. Y puede ser autocontenido o puede ser también, digamos, con profesor, o sea, dirigido con un profesor y en donde haya alguna interacción. Masivos, bueno, características y diferencias, pues ya se está dando mucho. Aquí lo importante es, como diría yo, pues como reconocer de que se dan muchas cosas de esas, ¿cierto? Entonces, una plataforma de idiomas, por ejemplo, no necesariamente como Open English, sino como Duolingo, entonces pues uno diría, bueno, pues es que existen también muchas cosas que van creciendo con mediación tecnológica, que funcionan y que pues tampoco es de desconocerlo. Ni tampoco llegar y decir ese es el futuro. Lo que es que seguramente también ahí habrán cosas y no sentir pues de que eso va a amenazar lo que nosotros conocemos, pues también seguramente habrán personas para lo presencial, ¿cierto? Pero tampoco debiéramos una, de renunciar. Una de las cosas por las que yo les decía pinten, porque cuando uno se imagina una situación y entonces responde a esa situación, porque de pronto desde el punto de vista de universidad una cosa es decir, bueno, yo voy a masificar porque quiero ganar más y tener más estudiantes, otra es, bueno, es que si yo me imagino que la necesidad de hablar inglés es latente y que yo quisiera poder servir a estudiantes que tienen unas características y es que son clase trabajadora, no pueden venir a un curso en la universidad, tal vez no tienen los recursos, entonces, ¿cómo yo sirvo a una población específica? O sea, que dependiendo, yo imagino que la situación habrá una respuesta, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Se van a matricular en el programa de inglés de AFID de 10 años? Los 10 años parecen nada, porque cuando decías 25 que ya llevamos, pero yo pienso que con la presencia de tecnología, la movilidad, los teléfonos móviles, cosas como Duolingo, o sea, que vamos a tener que abrir esa mente. Ahora nos contabas que es de los jóvenes jugar, por ejemplo, juegos. Nosotros tenemos muchos jóvenes programadores de los rincones del mundo, y hablo de la fundación de Sugar Labs, que es la que produce el software de Sugar, y tenemos del XO unos estudiantes que han ido desde el rincón más remoto de Uruguay, que Uruguay es súper rural, y que han ganado ya años consecutivos el concurso de programación de Google y han llegado a California y hablan inglés y se defienden, ¿cómo? Chateando, porque tenían un propósito. Eso me encantó de el inglés científico, y por eso me imaginaba, cuando uno tiene un propósito, ellos no, en ninguna, o sea, no han estudiado gramática, no, ellos se empezaron a comunicar traduciendo con Google Translate o no sé. Pero se defienden en este momento verbalmente en su inglés, pero con un propósito, además de que son unos programadores maravillosos, pero si es cuando uno tiene un propósito, entonces el idioma se vuelve pues una cosa que no tengo como objetivo, como final, sino que necesito hacerlo. Bueno, mil gracias. Siguiente. Listo. Gracias al equipo. Toda la confianza. Hicimos un ejercicio de reflexionar y pensar mucho la universidad, y pensando mucho desde ese concepto de la universidad que queremos y que puede existir en 10 o 15 años. Entonces, mirando mucho
desde el estudiante. Entonces, pensando en ese estudiante, ¿cómo va a ser en 10 o 15 años? ¿Qué es lo que le ocupa? ¿Qué es lo que le preocupa a ese estudiante? Y pensamos que ese estudiante va a tener una pregunta y es cómo ser feliz. Un estudiante que quiere ser feliz, que quiere hacer lo que le gusta. Entonces, desde ahí puntualizamos el estudiante. Un estudiante que va a tener unas competencias, que dentro de aquello que va a estudiar tiene esa flexibilidad para poder explorar y conocer muchas cosas. Hablamos del ejemplo del médico que puede tomar su curso de crochet y ser muy bueno en crochet, pero que igualmente va a ser un médico que va a tener su formación de una manera también rigurosa, porque no se podría dejar de lado la rigurosidad en la formación, pero a través de las competencias. Hablamos del docente, del profesor, que es la tendencia de lo que ya se está dando hoy, en cuanto a que es un mediador, es un facilitador, es aquel que hace el acompañamiento al estudiante, que está en todo el proceso y que esa tendencia se va a multiplicar, ya que el docente como tal va a tener también muchos medios y herramientas que le motivan y le propician a tener ese rol, y no simplemente un rol del contexto clásico donde él es el poseedor del conocimiento y el único que tiene la verdad en la clase. Entonces esa fractura que ya se viene dando, se tiene la tendencia de ese docente que es un mediador y tiene pues muchos roles. También hablamos de cómo sería esas lo que hoy llamamos las aulas, que son los espacios de aprendizaje. Entonces dimos muchas vueltas, les conté la historia de un espacio de aprendizaje que alguna vez pensamos con el profesor Juan Diego Ramos, que era en la mitad del río Magdalena, una isla, y específicamente hecho para la parte de diseño, o espacios como este espacio que tenemos acá, pensados para la interacción, para la integración, para que todos, desde múltiples disciplinas, porque no solamente en el espacio va a estar los de pregrado o los de un pregrado, sino hay una combinación de saberes, de intereses, de conocimientos en estos espacios de aprendizaje. Exacto, sí. Múltiples pregrados se tienen ahí. Hablamos también de esa necesidad de la movilidad, de esa necesidad de, desde aquel dispositivo que tengamos en 10 o 15 años, llevarte la universidad para todas partes. Desde poder hacer la matrícula, desde ahí registrar las materias, la integración con otros estudiantes, la consulta de documentos, poderlo hacer todo desde la integración que se tiene con apps. Y estos son espacios abiertos, son materiales para desarrollar el proyecto. Espérate, me acuerdo aquí. Bueno, este era vinculando también, esto es del blending, ¿y esto qué más significaba? El espacio. Ah, ok, sí, muy importante todas las herramientas que vinculamos con la tecnología, con todos los medios que estén en una disposición que permitan y faciliten el proceso de aprendizaje. Entonces hablamos de espacio para la interacción y el aprendizaje, y ya después desde la metodología le poníamos el apellido si era pues, aprendizaje experiencial, qué tipo de aprendizaje o qué tipo de metodología se usaba. Entonces es una universidad del futuro, de 10 o 15 años, que lo llamamos el ecosistema de aprendizaje. Esa fue nuestra reflexión. ¿Cuál es el camino que va a recorrer? O sea, ese estudiante va a tener la libertad en ese ecosistema porque como tiene tantas herramientas y espacios y todo, y la universidad viaja con él, de pronto, ¿cuál hablaron en algún momento del tiempo? Sí, ¿cómo ese estudiante sabe que llegó a lo que lo hace feliz y que ya está listo para...? Listo, sí. Hablamos pues que es muy flexible, pero que sí hay un tiempo. Y ahí era donde está la parte de la rigurosidad. Hay unas opciones que se van a enmarcar para aquella profesión que vos querés ejercer, pero vos puedes tener unas competencias determinadas para una
para hacia uno u otro enfoque, pero sí desde luego hay un tiempo. Hay algo que evitamos hablar porque dijimos que nos íbamos a desviar y era, bueno, ¿y cómo vamos a medir? ¿Cuáles van a ser las métricas? ¿Cómo vamos a establecer esa medición del conocimiento? Está en... hace parte del proceso que tenemos como 10 o 15 años para ir mirando cómo resolvemos eso, porque es inherente que, yo se los decía, bueno, ¿usted quién quiere que lo opere? ¿Aquel? ¿Usted le van a operar a su mamá de un tumor? ¿Usted qué médico prefiere que lo opere? ¿Aquel que llegó el sistema clásico, tantas operaciones, tantas cosas, todo el modelo que demoran como 10 o 12 años para llegar a la parte de cirujano? O aquel que pues siguió este currículum, pues siguió este camino, donde no tenemos muy claro si es, cómo fue esa formación, pero que también es muy buen médico. Sí, pero dígame usted, ¿quién prefiere que opere a su mamá? Entonces esa pregunta quedó en el aire, porque hace parte de, si bien esto, pues creemos en esto, lo defendemos, hace parte lo que hablábamos ayer en el tema de, bueno, ¿cómo vamos a disciplinar esto? La disciplina, ¿cómo lo hacemos riguroso para que sea un médico o sea un ingeniero que va a ser un edificio o va a ser un puente, garanticemos que estamos haciendo las cosas de forma profesional y rigurosa? Yo creo que hay, en ese tema, la tecnología, tal vez nos tenemos que ser como más futuristas, porque yo imagino, o sea, cuando uno piensa que todo lo que ese título está dado, y que si uno tienes que elegir un médico, uno empieza a preguntarle a la gente cuál es el mejor médico, ¿no? Y a dónde iría, ¿no? Yo pienso que la tecnología también ha avanzado mucho en ese aspecto, porque antes era cómo construyo un puente, y esos títulos no existían antes, pero la gente era arquitecto porque hacía algo que, o sea, hacía un edificio y ese edificio era, pero la tecnología nos puede ayudar mucho en poder simular esas decisiones. ¿Qué tal que yo pueda apoyarme en la tecnología para adquirir esa experiencia que necesito para poder ser un médico, un arquitecto, un ingeniero exitoso? Pienso que hay ese elemento. Y el del tiempo, yo pienso que, o sea, a mí lo que me encanta es que sea flexible, porque cuando yo pienso en mi maestría, la gente decía, no, tiene que hacer la maestría porque ya pasó al doctorado, pero como lo que yo quería era usar la maestría para tomar las clases de educación, a mí no me interesó tomarlas todas de una vez, porque yo estaba era en ese recorrido de explorar qué quiero hacer de tesis, a dónde me quiero especializar. Entonces yo iba a ir acogiendo una o dos materias cada semestre, y entonces no me interesaba correr y hacerlo todo en un año. Entonces también hay que respetar que habrá gente que quiera hacerlo en un año porque tiene la libertad y en ese momento el espacio para dedicarse y hacer una concentración, pues hay que poder atender esa necesidad también. Y de hecho eso lo hablamos, tocamos varios temas, como tratando de entender qué es lo que piensa el estudiante hoy. Entonces se tocó el tema de un profesor que lo llaman profesor escuelero. Bueno, ¿qué es el profesor escolero? Cuénteme qué es. Es aquel que acompaña, que revisa, que está pendiente. O sea, toma asistencia. Es un profesor sumamente, desde mi perspectiva, muy dedicado. Pero el estudiante hoy quiere cero control. A mí no me controle, yo veré si me equivoco. Es un estudiante que le tiene cero pánico a equivocarse. O sea, ay, me di contra el mundo, me di. Bueno, ¿qué sigue? Eso está claro. Si eso es hoy, en 10 o 15 años, pues la tendencia es que se acrecenta, eso va a crecer más. Entonces hay que darle la flexibilidad y que se equivoque. O sea, puedo equivocar, no hay problema, puede tener éxito. Es la única manera de poder quebrar paradigmas y de podernos salir de ciertos esquemas. Pueden haber muchas fallas, muchos fracasos, sí, pueden haberlos. Ya es el tema complejo que hablabas ayer con, bueno, es que mis estudiantes, un estudiante de una profesora que se suicida. Entonces, bueno, hay que poner un acompañamiento para que puedan manejarlo, porque muchas veces las personas piensan que, listo, me puedo dar contra el mundo, pero no, nunca se han dado. Cuando se dan ese totazo, es que, ay, es que esto como duele. Y decíamos, es que vivir es fácil, sí, vivir es fácil, pero duele. Muchas veces puede doler. ¿Y qué tan preparados estamos para tolerar y ser conscientes de que podemos seguir pese a ese dolor? Eso es lo que hace parte en la formación del estudiante. Aunque pues fuera
ayudar. Y es que ya, por ejemplo, plataformas como Moodle tienen unos plugins de motivación que han hecho las personas que también les interesa como la ingeniería, la educación, y que conozco a alguien que hizo algo como motivación y el estudiante puede seguir. Entonces, hace rato no viene a clase y hace sus anotaciones en la plataforma, hace rato no viene a clase, hace rato no presenta una tarea, hace rato no participa en un foro. Ve, yo voy a decirle a Julanito qué pasa. Puede que ahí me di cuenta que Julanito está cogiendo una materia o dos, porque le interesa, porque va despacio, porque no tiene afán, ¿cierto? Pero puede también que le pase algo personal, entonces, ¿qué pasa? Y puede también que no tenga afán y quiera coger, porque sí nos preocupó lo del tiempo, pueda coger su carrera en 15 años, pues, yo voy a ir con su vaina y su pitillo, como dicen, voy a ir despacio, me la voy a tomar con tiempo, pero también pueden haber otros factores sociales que el docente, como en el papel en que lo situamos en esa educación del futuro, que es mediador, facilitador, también puede tomar de la tecnología para empezar a mirar cómo apoya a ese estudiante y cómo facilita ese proceso de aprendizaje. ¿Un comentario más? Bueno. Parece mucho cuando porque lo asumí en el contexto, es completamente rodeado y hace parte de su nicho la tecnología. O sea, todos los medios que existen hoy y que vienen y desarrollando, es incrementados, hacen parte de todo ese proceso de esa universidad. Bueno, gracias. Gracias. Último grupo, ¿quién es el delegado? Bueno, nosotros empezamos en un equipo que yo creo que fue circular, primero que todo, y empezamos pensando en un estudiante y quisimos hacerlo de manera real, específicamente en economía. Prácticamente porque así como se pensó en el centro de idiomas, igualmente economía en la universidad está redefiniendo su programa. Entonces empezamos pensando en un estudiante y era muy interesante varias cosas. La primera es que cuando se habla de economía, desde las mismas estructuras de un economista estaban las divergencias. Entonces, divergencias como los economistas usan gorra o cómo visten los economistas. Es decir, una de las personas jóvenes dentro del equipo nos decía, es posible que un economista vista, y otros decían igualmente, inclusive para los mismos economistas, porque teníamos dos economistas dentro del grupo, era muy difícil definir lo que era un economista como tal y lo que hacía un economista. Entonces empezamos primero por hacer una estructura pensando en esas características de ese estudiante, fue lo primero. Nos preguntamos, hicimos la pregunta, estamos hablando a 10 años, ¿qué significa que vamos a hacer una institución a esos 10 años? ¿O estaríamos hablando de niños que hoy tienen 6 años y que están en primero de primaria y que estarían llegando en 10 años a la universidad? Entonces, ¿cuál es el tipo de sujeto que tenemos en este momento? Y encontramos aquí tres escenarios, a lo mejor se discutieron mucho más, pero pensamos en varios elementos que eran muy importantes. La primera, que surge de una realidad sobre la cual hoy quieren acercarse mucho más en economía, es que cuando los economistas hablan, perdón Mónica, hablan desde lo etéreo muchas veces, y Mónica nos decía, el economista le hace falta un acercamiento a la realidad, casi un poco lo que planteaba Claudia ayer cuando decía, de alguna manera la universidad se acerca a las necesidades de los mercados, y entonces decían, en primer lugar, es que sea un economista que tenga la capacidad de leer ese entorno, de interactuar en ese entorno y de intervenir sobre un entorno. Un entorno que igualmente por las características de la economía es una economía que cambia constantemente. Y no, pues decíamos, el panorama hace un año con el dólar a 1.700 es muy diferente hoy, un año después, con el precio del dólar, del euro, inclusive del petróleo, un año después. Entonces, eso nos lleva como a una segunda característica de ese escenario, que ya lo vemos hoy y que pensamos que en 10 años se puede proyectar más, es que necesitamos un estudiante de economía que continuamente está en profundos cambios. Es decir, él mismo, desde su estructura de programa académico, tendrá que ser una persona que se adapte fácilmente al cambio.
Entonces, un economista que las cuadrículas son estas y que el mundo se mueve, será muy difícil. Entonces, hablaba desde las competencias como del siglo XXI. Una persona, un profesional que tenga la capacidad de tomar de decisiones y dar direcciones y pensar en el panorama global, era otro escenario. Entonces nos empezamos a imaginar como no alcanzamos todo el ejercicio, pensamos primero ese estudiante, nos hicimos una primera pregunta y la primera pregunta tenía que ver es que en 10 años habrán economistas. Pues en 10 años y entonces… habrán economistas y la primera pregunta que se hizo el grupo fue, obviamente es un programa, es de esos programas académicos que en un momento se pensó que podrían desaparecer y es un programa que cada vez coge más fuerza y tiene más posicionamiento en la sociedad, entonces fue un elemento importante y empezamos a mirar, alcanzamos a mirar esas características de los escenarios de aprendizaje y ahí el grupo tenía dos posiciones muy buenas. Una posición que decía es que de lo que estamos hablando, eso no genera futuro, no estamos hablando futuro. Y otra posición del grupo que decía, en educación, los cambios de los que estamos hablando pueden ser tan lentos que 10 años es una línea de tiempo que a lo mejor lo que hoy decimos que se tiene que hacer, a lo mejor en 10 años apenas estamos llegando a eso. Entonces de allí surgen cosas de esas características de los espacios de aprendizaje, que fue combinar el trabajo individual versus el trabajo del grupo como escenario de aprendizaje, no que pues decíamos la universidad, exceptuando de pronto este bloque otro, algo del 19, sigue manteniendo los espacios de magistralidad y los espacios de trabajo en grupo como espacio físico, como escenario físico, en 10 años apenas lo estaríamos logrando. En esos espacios de aprendizaje, igualmente se establecía un elemento y es que… los escenarios físicos, como los entornos, como las diferentes dinámicas, lo manteníamos y lo soñábamos como un laboratorio de aprendizaje. Entonces, manteníamos dentro de economía un escenario donde la presencialidad para algunos elementos se mantenían basados en que hay elementos que son de práctica y de repetición. Y colocaban un ejemplo muy simple, por más 50.000 tutoriales que tengamos hoy de los estilos de aprendizaje para nadar, es decir, a nadar se aprende nadando a menos de que a ustedes lo tiren al Cauca y por instinto de sobrevivir tenga que hacerlo, pero de resto siguen manteniéndose en los esquemas y eso hace parte de lo que es un economista. De igual manera estaría entonces, estaba la integración de estos espacios personales, presenciales y no presenciales, más que como entorno físico y ponía Gustavo un ejemplo de una universidad, de un proyecto en el cual la universidad como tal no tenía campus físico, sino que tenía diferentes sitios dentro de la misma ciudad que se convertían en escenarios de aprendizaje. Un poco el ejemplo de lo que puso Claudia ayer, que a pesar de ser un curso que estaba en otra modalidad, tenían unos puntos de encuentro en los cuales estaban. Un poco la metáfora de lo que es Itagüí, que es convertir al municipio más que las instituciones en un laboratorio permanente de aprendizaje. Por último estaba entonces un elemento de los espacios de aprendizaje y es que los contenidos están distribuidos, la universidad como tal no es la dueña del saber, hay múltiples posibilidades de aprendizaje. Luego alcanzamos a llegar a las características de ese profesor, hablamos de lo que si era maestro, si era profesor, cómo lo teníamos que definir, cuál era su rol. Primero que todo era el repensarse y pensarse a 10 años con unos niveles atrás de una historia que ya traía y planteábamos básicamente tres. Y tenía que ver con todo el tema de certificación y es que Mónica nos compartía que ellos siempre han hecho un proceso de planificación por objetivos y desarrollo de contenidos y que ahora tienen un cacao mental porque ellos para poder hacer los procesos de certificación, de economía y todo lo que sigue derivado de ese programa, tienen que certificar en las competencias y las habilidades de los estudiantes. Entonces, dictar un contenido es relativamente fácil, a eso estamos acostumbrados, con esa estructura estamos, pero ¿cómo certifico yo
que esta persona que está acá tiene las habilidades y las competencias que es realmente lo que le están exigiendo. Entonces, un profesor que se mira a sí mismo en todo el proceso de habilidades y unas, había una discusión interesante, es unas habilidades que tenían una vigencia. Entonces decíamos, bueno, ¿y valdría la pena entonces un economista que tuviese que hacer un proceso como de certificación, casi que el título de economista tuviese una caducidad? Entonces usted tiene un título por 4 años y tiene que hacer otro proceso para poder como renovarlo en un área que de por sí es muy cambiante. Entonces hablábamos de un título de ese maestro que pensara en términos de vigencia. Hablábamos un poco del tema de la capacidad pedagógica del estudiante, del docente, perdón, y entonces a pesar de que eso viene de mucho tiempo, el grupo decía que seguía siendo vigente hoy, estaba vigente hace 10 años, estaba vigente hace 20 años y a lo mejor en 10 años va a estar igualmente vigente, es la capacidad de un profesor que desde el punto de vista pedagógico didáctico pueda ubicarse y establecer las mejores estrategias para trabajar con cada uno de sus estudiantes. Y por último, el entender, el entendimiento de esas características del estudiante en el que estamos en este momento, yo creo que era uno de los mayores desafíos que alcanzamos a trabajar en el grupo, y era esa diferencia entre los profesores con algunas juventudes acumuladas y la diferencia entre los tipos de estudiantes que en este momento nos estaban llegando. Es decir, uno de los grandes retos que tenía el profesor, mientras ellos transitan en lo digital, mientras ellos, ese es su medio, cómo los profesores estructuran las diferentes actividades dentro del aula y fuera del aula para poder acercarse, es decir, el poder comprender las formas en las cuales están llegando los estudiantes hoy. Y entonces, cuando los veíamos a ellos, nosotros decíamos, ¿cuál es la diferencia que hay en este momento entre lo que somos los profesores de otra generación? Pero también decíamos, es muy difícil inclusive podernos imaginar cómo van a ser esos estudiantes que nos van a llegar en los próximos 10 años y de la generación que nos están llegando. Hablaba con Gustavo cuando nosotros estábamos en la universidad, que coincidimos exactamente en el tiempo, había ingenieros de sistemas un montón, y administradores un montón, y algunos de contabilidad, y el resto eran las clases de, yo me acuerdo, ingeniería mecánica, eran casi un 5 o 6 estudiantes en promoción, ¿no? Entonces, miren cómo ha evolucionado la universidad, yo me quedo impresionada. Pero bueno, nada, muchas gracias por el ejercicio, Claudia, no sé si tú querías decir algo final para cerrar, pero ya estábamos como cerrando aquí la experiencia, hablando de las diferencias de pensar en la universidad. Gustavo decía algo muy cierto, y es que cuando nosotros estamos dentro de la universidad no nos podemos imaginar diferente la universidad de lo que ya es. El ejercicio que nosotros hicimos tenía gente con universidades que reciben un perfil de estudiante súper diferente, entonces sí hubo, digamos, el estudiante imaginado tenía unos perfiles bastante diferentes dentro de ese ejercicio, y el de nosotros era muy conservando el estudiante de AFID como de AFID, porque todos tenemos esa camiseta puesta. Pero sí es como pensar en eso, reflexionar cuáles son los elementos que queremos mantener constantes, pero definitivamente cómo cuál es el estudiante que quiere y cómo va a evolucionar en ese tiempo para que no sea recibir, sino liderar, ¿no? Sí, yo creo que dice ser un ejercicio muy interesante, porque Claudia en su momento mencionó el trabajo que estaban haciendo allí de la reflexión. Yo decía, nosotros tenemos que comenzar a hacer algo similar, digamos, como proyecto 50, adelantarnos también un poco a todos esos procesos que están viviendo los distintos departamentos, que todos van a tener que pasar por ahí. Ahora, en todos estos temas de acreditaciones internacionales, que ya son diferentes a las acreditaciones nacionales que se ha tenido hasta ahora, inclusive la clasificación de ayer, porque dicen que ese no es uno de los tantos ratings, sino que es el que ha definido el ministerio y donde nos pone en el lugar que nos ubica, que es realmente importante en este momento, pues ser la primera universidad en Antioquia, estar entre las 5 principales en el país, entonces nos genera también retos de liderazgo importantes, que creo que más que celebrar es qué se viene, cuál es la responsabilidad que tenemos, porque alguna vez estamos formando pues como esos profesionales que están liderando en el país,
Yo creo que esto es una cosa que tenemos que hacer y me parece muy bueno que seamos todos y que estén participando también los jóvenes recién llegados como monitores este semestre, porque es la visión de ellos que están entrando en todo este mundo, que tienen mucho que aportar y también de soñar y de pensar cómo les gustarían las cosas, inclusive ahora mismo. Entonces, integrar todos estos, todas estas inquietudes, todos estos conocimientos y empezar a hacer esas construcciones y estas reflexiones, yo creo que es parte del deber ser que tenemos en Proyecto 50. No es solamente el acompañamiento en ciertas producciones, sino también en muchas de las reflexiones y sepa dónde vamos, porque muchas veces hacemos cosas que son para el día de ya, el de ahora, la clase de mañana, la clase de este semestre, pero también tenemos que irnos adelantando e ir haciendo trabajos que se proyecten y que en el tiempo realmente puedan apoyar toda esa evolución que nos demanda la sociedad. ¿De qué carreras? ¿Y hay alguien de ingeniería física? Se fue ahora, sí. Sí, porque me parece interesante. Ayer yo mencionaba ese concepto del ingeniero del aprendizaje. Me parece interesante porque así surgió ese ingeniero del aprendizaje dentro de MIT, con una estructura como parecida. Entonces, esa invitación a pensar siempre en el aprendizaje desde la carrera donde ustedes están. No sé si vale la pena mantener eso en mente. Yo creo que es algo que, por lo que la comunidad les atrae, por eso llegan a Proyecto 50 y muchos se quedan. César, Cristina, bueno, aquí tenemos muchos que comenzaron los monitores desde, César está desde segundo semestre y van haciendo aquí, se van formando todo el tiempo mientras son estudiantes y finalmente cuando terminan y empiezan a su ejercicio ya, César de alguna manera es un ingeniero de aprendizaje hecho, digamos, al estilo nuestro, en lo que llevamos hasta ahora en Proyecto 50, ¿cierto? Entonces, creo que sí es también como una… Y para muchos, digamos, les ha cambiado cuando entraron a la universidad con la idea de quiero estudiar este programa, a medida que han estado muy metidos en Proyecto 50, les ha cambiado, pues, bueno, donde hay un programa donde yo pueda, digamos, recibir el título, pero es en esto, en esta aplicación. Lo de ayer nos dio muchas luces, pero inclusive a la dificultad que nosotros teníamos en la maestría en ingeniería, cuando estábamos formando, trabajando también con los maestros y trabajando con toda esa parte de ingeniería del aprendizaje, porque todo esto me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué en una escuela de ingeniería y por qué en una maestría en ingeniería? Bueno, ya vamos encontrando fundamentos para mostrar que ese perfil es un perfil que necesita en este momento no solamente la universidad y no solamente la educación desde preescolar y primaria y secundaria, sino las mismas empresas. Toda la parte de soluciones de aprendizaje que hoy en día tiene que trabajar la empresa por este aprendizaje permanente, porque no es, llegan con un conocimiento, pero la empresa tiene que continuar construyendo ese conocimiento con ese profesional, también le impone esa necesidad de tener ingenieros de aprendizaje que le ayuden a que ese conocimiento que está de la empresa como tal, que no es de la universidad, sino que es la empresa la que lo va construyendo, cómo entonces empieza a formar a todos los profesionales que llegan alrededor de ese mismo conocimiento. Entonces, pues muchas gracias, Claudia, creo que no, gracias logramos muchísimo en estos dos días, ¿no? Lo que se viene. El cambio.